Muy buenos días, mis amigos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde donde quiera que nos estén viendo, miren, aquí andamos con el amigo dando la vuelta. Aquí nos encontramos en la granja del amigo Henson. Aquí andamos con el amigo Henson. Todo esto que le estamos mostrando aquí, que sale aquí, son bull stacks. Animalitos que van para 2 años. Miren, aquí andamos. Como pueden ver, tiene un área de barriles muy extensa. Un animalito de alrededor de 2 años. 20 months. About 20 months. 20 months, 20 meses. ¿Por sale? I'd sell him, but. Algo de lo líper que él tiene, miren. Cualquier duda, manden un mensaje. Le podemos preguntar. Aquí tiene toda una línea de leapers. Los acaba de trimear, Están recién trimeaditos. Miren nomás. Where come from the leaper line? From. Son los leapers del amigo Henson viene de con el rat. De con red, rat, rat. Aquí están. Precios los damos por mensajitos. O si no, ahorita le preguntamos a ver si nos quiere decir cómo son. Miren. Apenas están terminando la pluma y vean cómo van. It's really beautiful. I love this. These are right here. All of these. These are all new leapers. I mean, look at this right here. Aquí también tiene algunos Albany. Albany, ¿qué? Albany leapers. Miren. De las pollas que ya nos mostraron un videito por ahí. Toda esta línea que se ve por aquí. Todos Albany leapers. ¿Okay? Nada más que el clima nos agarró un poquito. Un poquito húmedo. También tiene los giros. Son leaper grays. Tiene los Leaper Grey, que son Leaper con Little Johnny. También igual, tiene toda una línea de barriles. Hasta allá. Ahí se les nota. Miren. Pueden preguntar los precios, mis amigos. Ya algunos ya lo saben, algunos no. Pero cada criador tiene sus precios. Ahí está. Estos son Leaper, Albany Leaper. De esto es Murphy con Kelso. Iguales, amigos, son pollos, son gallos ya. Son de 20 meses, llevan para 2 años. Si está interesado, mande un mensajito, miren. Miren. Sí, Albany, Murphy Kelsos, Murphy arriba, Kelso abajo, mira. Nomás, nomás. Quien esté interesado, nomás diga, porque. Y apenas anda, los anda trimeando ahorita, los anda trimeando. Aquí está uno que está de flojos, como les digo, tal ya. Nubladito. Mira. Lleva a la orilla. Lleva a la orilla. De corte. De trimeada. Con la trimeadita, la cresta. Quien sabe ya a lo que me refiero, lo sabe. De estos de los male sim kelso que él tiene. Miren, esto es prácticamente, se podría decir que es tío de aquellos que estamos mostrando ahorita. Estos son los male sim kelso. Este es en línea, no sabemos si lo tiene en venta, pero podemos preguntar, ya saben. Same one. Otro de los Murphy kelso.
Sí, contentitos los animales. Same one, right? Oh, this is bull stack. Bull stack. Los patitas blancas es por lo que él son, mis amigos, Muy pocos con pata amarilla. Sí. Como les digo, los acaba de trimear. No le acercamos mucho la cámara porque se nos pueden hackear bien toda esta línea. Toda esta línea. Hasta los barriles negros. Son Murphy Kelso. Estos son los Murphy Cornells. Los Murphy Kelso. Son Murphy Kelso, pero estos traen otro tipo de Kelso, mis amigos. Mira. Ay, saludos para el amigo Abraham. De Houston, Abraham. Allá. Aquí están, Abraham, mira. Murphy Kelsos, estos además traen estos sí son pata amarilla porque traen Kelso Cornell. Mira. Puro pollo macho ya, terminando la pluma, la verdad. De verdad que son unos animalones, mis amigos. Mira. Quien le interese, ya saben, manden un mensajito. 408-4409. Si me mandan de México, más 52, y luego mi número de teléfono 405-408-4409. Y les damos información, mis amigos, ¿verdad? Les damos algo de información para que estén enterados de lo que les pueda gustar aquí. Miren, Murphy Cornell o Murphy Kelsos tiene para venir a seleccionar. Ustedes pueden venir o me pueden mandar, como les digo, yo los puedo ayudar con la selección. Venimos, seleccionamos. Mírenlos. Seleccionamos y listo. Aquí estamos a la orden. Tiene para venir a seleccionar. No anda con que tengo 5, tengo 3, no. Él tiene para que vengan a seleccionar. Nice. Well, he got something in his eye. Estos para la mexicana. Muy buenos. Muy buenos. La verdad. It's happy the people. Oh yeah. Miren nada más. Toda la hilera. Murphy Kelso. En pata amarilla. Los otros que les mostramos son Murphy Kelso también. Pero en pata blanca porque son los Melsim. Melsim Kelsos. Y esta hilera. Hasta allá, hasta donde se alcanza a ver. Puro Murphy Kelso, pata amarilla. Y la otra hilera que les mostramos en pata blanca son con Melsim. En pata blanca, mis amigos. It's nice. Yeah. A lot of chickens, huh? A lot of chickens. How many you have? You know? Probably 250. Son alrededor de 250, mis amigos, aquí, miren. También tiene algunos en línea. Well, you have it in line, pure ones. I think there's some Murphys. There's some Albanys. And some Grays. I have to think. And some Melsims Kelsos. Ahí lo oyeron, mis amigos. Son las familias que tiene él en línea disponibles por ser. Ya, son los que tiene en línea para la venta. Ahí, si les interesa, manden un mensaje al 405, nuevamente 408-4409. Y les podemos ayudar con algo aquí. Aquí andamos, ya saben. Su amigo Julio Rivas, el Cobijas, desde Henson Farm. Esperemos que les guste este pequeño video, esta visita con el amigo. Ahorita les vamos a grabar algo más de lo que tenga aquí para seguirlo subiendo.
Aquí tenemos algunos staffs. Murphy Male Sims. Estos son pollitos, mis amigos, de los Murphy Male Sims. Ya les mostramos unos machos, gallos machos. Y estos van a ser pollitos. How many you have it? They're probably 15 of them. Aquí vamos a mostrar unos 15 más o menos, o 12. Todos son lo mismo. Murphy Male Sims. You say Murphy Kelso? Ya, yeah, son Murphy Kelso, mis amigos, me quedé parqueado ahí. Todos son Murphy Kelso, son hermanitos de lo que tiene allá también en 2 años. Pero estos son pollos de esta temporada. Pollitos todavía. Pollitos, mira. Son como unos 15, 12 más o menos. Están disponibles. ¿Es for sale or? I'd sell them, but... Si les interesan, están de venta, mis amigos. Están de venta. Ya que si no se van, él se queda con ellos y pues él los trabaja. ¿Verdad? Y él los trabaja, mis amigos, para beneficio de él. They're Kelso Murphy. That's out of Oscar's Kelso. Odessa Kelso. Right. He got some Kelsos too. Oscar does. But hey, all that ones is Oscar Kelso. Yeah, and there's some more of them right up there. But there's a bunch, dude. Estos traen Kelso. Murphy Kelso, pero estos traen otro tipo de Kelso. Aquí el amigo anda, no se da abasto, la verdad. No se da abasto. Ahí saludos para el amigo Oscar hasta Odessa, mire. Haciendo bien su trabajo. El amigo Dan aquí. Pueden preguntar, mis amigos, como les digo, pueden preguntar. Y si algo les interesa, le preguntamos al amigo Dani y nos ponemos a la par. Puro pollito de esta temporada. Puro pollito de esta temporada. Green legged. Oh, yeah. Aquí tiene área de los pollos. Tiene pollos, bastantes pollos. All that one is leapers. These are all leapers. That one right there, leapers. Them are all leapers. Que le interesen leapers también, miren. Son sangres del rat. Ya tiene tiempo con ellas él, ¿verdad? Pero aquí tiene pollitos. How old? 7, 8. 7, 8 months old. 7, 8 meses más o menos, miren. Precios, pues como les digo, no los damos porque a veces nos multan. No queremos mucho dar precios. Pero aquí están los leapers de Danny. You have pullets, I believe too, or también hay pollas para seleccionar para hacer tríos, mis amigos. O si quieren el puro pollo, si quieren las puras pollas, aquí están. Ahorita a ver que nos las muestre, las ponemos ahí en el video. O a lo mejor todas las trae sueltas, las pollas. ¿Verdad? Pollitos todavía, unos bebés ellos. Muy chiquitos todavía. Muy, muy chiquitos. Apenas los tienen cerrando. Apenas tiene poquito que los están cerrando. Por eso están un poquito briosos. Pero ahí van. Ahí van. Algunos un poquito más claritos. Algunos un poquito más oscuros. Ay, disculpen si voy muy rápido, mis amigos. Algunos patitas más claras, algunos patitas más oscuras también. Kelso Murphy, miren. Más Kelso Murphy, miren, para los bailes. Para echar bailadas. Estos están listos para los bailes, mis amigos. Ya saben, interesados, manden mensajito, un WhatsAppazo. 408-4409. Si me marcas de México, más 52, mi amigo. Más 52. Como les digo, pues son pollitos que están recién encerrados. Entonces andan un poquito briosones ahí. Los de 2 años ya los vieron. Y estos son pollitos y se van a poner igual. Igualitos. Igualitos.
tienen esta área de pollos. Ahorita nos va a mostrar algo más aquí. Aquí tiene el amigo Dani unos Albanis con asil, miren. Él no es amante de los asiles, pero a un amigo de él el año pasado tuvo unos problemitas y le trajo unos animales a criar y aquí se quedaron con él. Y él decidió cruzarlos con los Albanis. Mire, mi licenciado, licenciado Sánchez, partido Lagunitas, como me habíamos dicho, él los Albanis, él los cruzó con los así y le salen buenos. Entonces las gallinitas, las pollitas Albanis con Lipper que le vamos a seleccionar a usted ahorita, están especiales para lo así. Están un poquito briosos, ¿verdad? Como les digo, los acaban de encerrar, mis amigos. Para que no vayan a criticar, porque ya ve que no luego critican, que esto, que lo otro. Que... Bueno, nosotros hacemos nuestra chambita. Hay quien les guste bien y le agradecemos. Y al que no también, le agradecemos muchísimo, muchísimo. Entonces, mire. La verdad. Que... Y no le gustan. He said, don't like it, Danny. Don't like it, the ISILs. I don't like it. You don't like it, but you say, need a try. There's, I got some. There's one, I think, Albany Gray in there. Aquí tenemos un Leaper Gray de los pollitos Leaper Gray que él tiene. Not that one. But that's a pure one. Son Leaper Gray. Les digo, están un poquito briosos porque están recién encerrados. Pero ya en las manos se trabajan excelente, mis amigos. Look at that. Look at that. Miren, para que vean algo más o menos ahí. Que si les interesa, nos dejen saber. Same ones. Salen hasta oscuros, miren. Aquí tiene pollos. Leaper Gray. Si están interesados, nos dejen saber. Anda un poquito contento el amigo ya. Ahorita a ver si lo hacemos que nos salude. Ay. Espérenlo. El Dani. No. Ese no. Leaper Gray, mis amigos. Leaper Gray. Esperemos que les guste este video, mis amigos, de verdad. Ahí les traemos algo de lo que tiene el amigo Henson aquí en la granja. Todo esto son stacks aquí. Ya les dimos algunas de lo que tienen. Ya nos dijo él qué es lo que más o menos también tiene a la venta en línea. Y todavía trae algunos sueltos. How many you have in total? It depends in the tipis. Probably 300. 300 loose? There's 180. I pinned up. So probably still ones running loose. Mm-hmm. I bet you I got another 100 running loose. Probably more than that, I think. ¿Tiene? I think. Tiene bastantes todavía sueltos y bastantes que ya han cerrado, entonces sí hay para seleccionar, mis amigos. Y tiene de los que tiene de 2 años, como 200 y 150, 180 encerrados, más lo que falta de encerrar, sí tiene bastante, mis amigos. Pregunten, ya saben. Pregunten. También el amigo Dani aquí tiene los Showtime Kelsos. Si a alguien le interesa, ahorita vamos a mostrar otros. Esto es un pollito. Y allá arriba tiene otros más. Entonces ahorita los vamos a mostrar. Para si a alguien le interesan, ya saben, un mensajito, mis amigos. De los Showtime Kelsos en línea. Oh, right here. Acá está otro Showtime Kelso. Miren, si a alguien le interesa, ya saben, ahí están. Yeah.
Ahí está. Ahí está, mis amigos. Si a alguien le interesa, también tiene unos Cornell. Aquí por aquí, mira, nos enseñó unos Cornell. Ahorita se los vamos a mostrar. ¿Es Cornell? Right? Yep. Aquí está uno de los Cornell. ¿Qué al su estos qué sus llaman Cornell o son los mentados brownies? Pero más conocidos como Kelso Cornell. Acá está el otro. Aquí está otro. También, quien esté interesado, pregunte, mis amigos. Ahí está, mire. Ahí están. Estos Kelsito, muy, muy buenos, la verdad. Muy, muy buenos. Aquí les vamos a mostrar unos mitad... Búlico de Bobby Fercho, mitad sweater, Larry Romero. Son de 2 años, mis amigos. Miren, que le interesen, aquí están, gente seria. Ahorita los agarramos bañándose, miren. Los agarramos bañándose, no nos vamos a molestar tanto. Miren, miren nomás. ¿Eh? Son de 2 años. Terminando de emplumar. Bueno, van para 2 años, mis amigos, ¿verdad? Pero están terminando de emplumar. Lo volvemos a repetir. Son. Búlico de Larry Romero, de Larry Búlico de Bobby Fercho, con sweater de Larry Romero. Gente seria, aquí están. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son como 12 animalitos. Que se vayan juntos, 12 animalitos. Precios los damos al número que ya los he estado dando aquí en el video. Para quien le interesen, miren, aquí están. Son 12. 12 hermanitos, sí. Está bañándose, no lo molestamos. Son 12 hermanitos. Búlicos del Dom del Bobby Fercho. Mitad y mitad sweater. Y ahí les vamos a mostrar unos Kelso Showtime. De 2 años. También para que los vean. That one is for 2 years, right? De Showtime Kelsos. También aquí están estos Showtime Kelsos, miren. Quien le interesen también pregunten. Son animales muy buenos. Recién también trimeaditos, miren. Recién trimeaditos. Estos son en línea. En línea. Precios igual. Los damos el mensajito. Mira. Ahí está. Aquí está otra área del amigo Henson. Aquí en Henson's Farm. Aquí está otra área de jaulas, donde él tiene más animales, sementales, pollos, gallinas. Ahorita vamos a ver si mostrar unas pollas, que nos las muestre. Miren, todas estas gallinitas, estas pollitas son Leaper Gray. Están disponibles. Quien le interesen, están disponibles. Ahorita mostramos más, a ver qué más nos muestra aquí el amigo Henson, porque todavía trae muchas sueltas. Entonces veremos qué es lo que tiene encerrado ya. Son Leaper Grays. Todas disponibles, mis amigos. Dice que a lo mejor tiene alrededor de 10, pero como les digo, a lo mejor algunas todas las tiene sueltas. Miren, aquí hay estas gallinitas, son de 2 años. Van para 2 años, pues, pero miren. Son de la Cornell, que Kelso Cornell. Quien le interesen. Ya saben, ya se las ponen. Manden un mensajito. Y les ponemos, de acuerdo, tiene como unas 7 a lo mejor o más. De 2 años. Aquí hay algunas Leaper también disponibles. Y aquí puede dejar ir unas. Nada más esa más clarita, esa no es Leaper. Esa no, todas las demás oscuras, todas son Leaper. Puras pollas, puras pollitas. Que le interesen, ya saben, lo mismo que siempre. Un mensajito, mis amigos. Miren, mis amigos, mi licenciado Jesús Sánchez de Rancho La Lagunita. Estos son los hermanos de las gallinitas que se lleva. Mire, apenas los acaba de trimear el amigo Dani. Mire, aquí le voy a mostrar todos los hermanos. Algunos apenas van saliendo de la pluma. Como puede ver. Pero estos son los hermanos. La verdad que son unos animales muy, muy buenos. Excelentes.
Este que nos vamos a brincar, este no es. Este sí lo, este es un álbano. Pero estos, toda esta hilera hasta allá, son de eso mismo. Mira. Albany Leaper. Albany Leaper. Igual si le interesa para un buen bailecito. Mira. Ay, ay, para un buen bailecito, mi amigo. O si por ahí tiene algún cliente que le interesen, igual. Estos, los precios de estos animalitos, lo que tienes que sí son algo elevados. Cada pieza cuesta $3.50. Ahí, como le digo, si se ven pálidos es porque recién los descrestaron, mire. Pero todo esto es hermanito. Este está un poquito torcido la pluma, esto lo vamos a brincar. Pero mira. Igual, él si no se van los animales estos, él igual y se queda con ellos para aventarlos en un baile. Y lo que me dice él, que a él le gusta que salgan así, retintos, oscuritos, salgan algo oscuros. Todos estos hermanitos de lo que se está llevando. Ahí este video para el amigo licenciado Jesús Sánchez. El rancho La Lagunita. Ahí está, mi. Todos son hermanitos. Hasta allá. Este es el amigo Dani. ¡Hey, Dani! Hey. Ahí está. Él es el encargado de todo esto, mire. Todos estos animalitos. Ahí están. Si le interesan para un bailecito o tiene alguien que los quiera, déjeme saberlo. Saludos, licenciado. Hasta rancho La Lagunita. El licenciado Jesús Sánchez.